Mi nombre es Adalberto Escorcia, soy el mentor líder de Valledupar Digital, el programa de apps.co en la etapa de descubrimiento para las ciudades o departamentos de Cesar y Guajira, donde estamos atendiendo a las ciudades de Valledupar, Riohacha y municipios como Maicao, Aguachica, Fonseca, Barranca, Las Aguas de Ibirico y todos los alrededores. Hemos venido realizando un trabajo muy intenso con los emprendedores. Inicialmente trabajamos con 183 emprendedores en nuestros primeros bootcamp. Desarrollamos unos talleres de ideatón, luego pasamos a todo un proceso de acompañamiento para que se inscribieran en las convocatorias del ministerio. Los preparamos y los ayudamos a preparar sus pitch y luego los acompañamos a que participaran del proceso de selección. Hoy día contamos con 20 emprendimientos de 8 municipios de los departamentos de Cesar y Guajira. Estamos un poco sorprendidos con la gran aceptación que hemos tenido en el departamento del Cesar y en el departamento de La Guajira con este programa de emprendimiento y lo podemos ver en las convocatorias que hacemos para desarrollar los bootcamps. Tenemos grupos étnicos, tenemos comunidades guayú, tenemos personas relacionadas con muchas comunidades indígenas, vallenatos, guajiros, muy interesados en todos estos procesos que estamos llevando a cabo. Nunca antes habíamos tenido un programa tan intenso como el de apps.co en estos dos departamentos y sin duda la comunidad está muy interesada y ha participado activamente de estas convocatorias y los talleres que estamos brindando desde Valledupar Digital. Dentro de los 20 emprendimientos que hemos seleccionado para Valledupar Digital para atender los departamentos de Cesar y Guajira, contamos con emprendimientos del sector salud, contamos con emprendimientos del sector turismo, del sector agro, una amplia variedad de emprendimientos dedicadas a fomentar y mejorar procesos en el campo, en la agricultura como tal, de estos dos departamentos. Tenemos emprendimientos tecnológicos que apoyan los procesos de educación y tenemos un emprendimiento cultural muy interesante que se llama Baiconca, que es para aprender a bailar vallenato. Y es un emprendimiento que está dirigido a todos nuestros connacionales y a extranjeros como tal.